Hola y bienvenidos al Noticiero en Argentum. La racha de mala suerte vuelve a azotar a Wimpy con el despauneo de su único zombie para zombificar aldeanos. En vista de que para el siguiente episodio se desactivarían las aldeas, Wimpy deja de lado la armadura y traería glitter, melon y flechas en un montaje a contrarreloj. Y tristemente en este resumen, tendremos que volver a hacer un minuto de silencio por el fallecido del episodio anterior. El ídolo de los más chicos, la promesa del Pato Gaming, Patolán, cuya muerte definitivamente lo arreglamos entre todos para que salga en el quinto episodio en vez del cuarto. Y hasta aquí es donde llega el quinto episodio. Yo fui Yanni y veremos qué nos depara el destino en este nuevo episodio. ¡Hasta la próxima! Hola mortales y bienvenidos al sexto episodio del UHC Argentum. El tradeo con aldeanos está prohibido y nos acaban de dar la tarea de matar aldeanos en cantidad. No tengo 8 aldeanos, así que tengo menos aldeanos. Pero vamos a matar igual uno. Dos. A Terrible Fortress, los dos juntos. Estaba pensando que a lo mejor no es necesario. Ah, necesito glowstone. Fucking shit. No junté glowstone. Que estaba diciendo que estaba pensando que a lo mejor no es necesario que vuelva a la Fortress a juntar vara de Blaze. Porque soy una sola persona. Y siendo una sola persona, no necesito tantas varas de Blaze para hacer tantas potis y tantos Brewing Stand y tantos bla bla bla. Si sé usar efectivamente mis potis, mi Brewing Stand, puedo arreglármelas. Así que ahora voy a ir al Nether porque necesito ¿cómo se llama? La glowstone. Pero no te escapes, capo, no te escapes. Ok, me quedan 3 aldeanos que no hay en esta aldea. La glowstone. Hay un mosquito en mi pantalla, lo estoy viendo fijamente. Así que voy a volver. Voy a poner esto. Voy a agarrar glowstone. Lucky, ¿se está quemando? Ah, no. Vamos a agarrar la glowstone. Into fire. ¿Dónde hay glowstone? Gris de glowstone. ¿Qué es eso? Ah, no, es una columna de basalto, ok. ¿Dónde hay glowstone? Dale, no hay glowstone fácil en esta zona, por favor. Hay uno allá arriba. ¿Qué paja esta de ese glowstone de ahí? A ver, Team Mau y Su están en Fortress. Lucky se nos muere. Pendejos, no dura nada el UHC. Pendejos, no duran nada el UHC. Lucky, por favor. Decía que están en Uy, tengo que mirar los agujeros. Tengo que mirar los agujeros porque me va a pasar como con Manu. Me voy a caer en un agujero y no la voy a pasar bien. Ok, acá arriba debe haber glowstone. Por favor.
Alguien que me dé glowstone fácil allá abajo. Y el glowstone, voy a picar este. Porque tengo el mechero acá. Ahí está. Voy a picar este oro. Para ya tenerlo. Qué joya. Vamos a esta glowstone. Y creo que si todo sale bien. Y podemos hacernos las potis de salud ahí en la aldea. Que el siguiente paso sería... durante lo que quede el día, buscar otra aldea para matar los aldeanos estos y que me den mi cosa. Y ni bien caiga la noche, meternos a minar como locos oro y redstone. Así tenemos los contenedores extra. Que de momento o nadie los tuvo. O los tienen, pero obviamente no lo están pudiendo usar porque están bajos de vida. Están en esa fortress. Están en esa fortress. Ok, eso no lo puse yo. Están en esa fortress. Bye, 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 bye. Igual son Maurito y Sub que están a muy baja vida, pero bye, 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 bye. No me traje un barco. Qué estúpida. ¿Qué soy yo sin un barco? ¿Qué soy yo sin un barco? No me vean, soy un piglin. Un piglin con armadura y diamante pasando. Nada de qué preocuparse. A ver. Se están a muy pésima vida. Podría tirarme y matarlos. Pero, y presten atención. Soy malísima en PvP. Así que no puedo contar con mis épicos skills, gamers. No me asusten. Como que el esqueleto recibe daño y Magic da un disparo. No me asusten así, por favor. Y si no son Subi Maurito, y en realidad es Magic. Y si en realidad... ¡Uy, qué susto! Si en realidad no es Magic y es Saga. Y si en realidad no es Saga y es Manu que revivió y ahora es el impostor. ¿Has pensado alguna vez en comprar un hotel por internet? Por favor. Bueno, voy a tener que hacer... Tengo madera para un... No tengo madera para un barco, soy estúpida. Bueno, vamos a picar en esta dirección, así puedo agarrar esa bajada de ahí y bajar. ¡Qué susto! Me gimió en todo el oído ese gasto. Ok, bueno, pero si están acá cerca van a encontrar mi portal y se van a meter. Tipo, no creo que exploren para este lado porque es un bioma bastante caca para explorar, para decir, che, qué ganas de explorar este bioma. Pero está ahí a la vuelta. Tranquilamente lo pueden encontrar. Bien, está cayendo la noche. El señor de la noche. Una aldea completamente desahuciada. Y vamos a hacer potis. Oh yeah, baby. Oh yeah. Bien, tengo que ir a buscar más. A ver, creo que me puedo hacer una manzana. Bueno, pepitas. Pepita. Sí, me puedo hacer una manzana, nice. O sea, Mimir. Nice. Stand Health 2. Vamos a... número 1, vamos a buscar arena para hacer más potis. Número 2, vamos a buscar creepers para tener potis tirables. No sé si alguien más ya sacó el de las potis, pero hay varios en fortaleza, así que
Hay un bebé zombie. What the fuck? Un bebé drowned. Top 10 personajes más tenebrosos de los videojuegos. Número 1, un bebé zombie. Número 2, un bebé drowned. Número 4, Jimmy Neutron, del juego de Jimmy Neutron. Número 5, por el culo te la hinco. Esto es lo que pasa cuando me dejan sola en un UHC. Comienzo a descender la locura. Y no queremos descender en la locura, al menos por ahora. Vamos a sacarnos esto, no voy a volver a pisar el Nether en mi fucking vida. Vamos a tirar esto. Al reverendo pedo me hice las potis de debilidad. Cover me with diamonds. Se habrán ido a la fortress probablemente. Para... Uy. Ok, sí, se fueron de la fortress y están en una aldea. Estoy utilizando mi más grande, mi órgano más grande, el cual es el cerebro, claramente. Voy a deducir que si estaban en esa fortress, a ver, porque creo que ellos son los únicos que sacaron el de la fortress. Vamos a revisar, ya que estoy al pedo haciendo potis. Vamos a encender en la locura. Sí, no, Aga y Lucky. Uy, no, son Aga y Lucky los que están ahí. No me la contís, no. Se están vigilando al mismo tiempo, no, ¿qué está pasando acá? No me gusta que se hayan vigilado al mismo tiempo. No. No me simpatizan. No me simpatizan. Ahora estoy entrando en la paranoia. No me simpatizan para nada. Stand health, vamos a hacer que sea 2 y vamos a matar un creeper. Creo que necesito con urgencia matar un creeper. Y luego, terminar con todos los creepers del área limítrofe. Allí hay un creeper en el área limítrofe. Luego de este episodio, en el siguiente, vamos a ir derechito a las minas, a menos que salga una quest que esté muy buena de hacer. Vamos a ir derechito a las minas. A picar como unos desgraciados. A picar y a picar y a picar. Oro, redstone... Y a llegar a 0-0 con una cantidad de corazones exorbitantes. Vamos a decir co-co-co, corazones al viento. Co-co-co-co-co, corazones sin miedo. Subsaso Local Brewery. ¡Ay, se hizo unas potes de vida! ¿Me lo contará como aldeano? No, no me lo cuenta como aldeano. ¿Te imaginas? Lo desconvierto y lo mato. No, no me da el tiempo, pero esto... La verdad, yo voy a gastar una Golden Apple. Por eso, ni a palo. Pero, era una posibilidad. A ver qué tiro. Vamos a juntar esto con esto. Así. Dejar las de Weakness, que la verdad me importan poco y nada a este punto. Se van con un par de potis más. Lo bueno es que, como ya saben que a estas alturas no hay nadie en una aldea, no van a venir, a menos que quieran hacer el reto de matar aldeanos. Ay, ya tenía... No, claro, si quieren hacer el reto de matar aldeanos, estoy en el horno. Me van a creer que soy un aldeano. Pendeja, rompe todo. Pika se fue a Nether. Ok, igual deduzco por los chats que los que estaban ahí en el Nether eran Asga y Lucky, ¿no? Porque yo creí que Subi y Maurito habían ido
pero no. Eran Asda y Lucky. Ellos habían ido antes. A ver si algún creeper me quiere dar una pólvora. Por favor. En esos tiempos de necesidad. Les pido con una mano en el corazón. Allá hay un creeper. Bienvenidos a la perspectiva de la locura extrema. Hijo de tu puta. Dan un miedo, Maui Sub. Tienen potis. Tienen fortress. Probablemente se vayan a hacer las... los... ¡Uy! Un enano. Las manzanas especiales. Uno hierro, qué amable. Dos de pólvora. Pero qué amable. Bienvenidos a... No tengo espacio en el inventario que voy a tirar. Vamos a tirar algo que no tenga gran impacto para la partida. Un ojo de araña, ¿de qué me sirve? Si las putis yo mal las tiro. La 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 la. Quiero experiencia. La 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 la. Las antorchas no, porque voy a ir a la mina. Glowstone. El episodio finalizará en un minuto. A ver si hago así. Es ocuparme más espacio inventario, la verdad. Estoy casi que tiro la glowstone, porque después de acá no voy a hacer más potis, creo. A ver, vamos a dejar esto acá. Uno, dos. Y esta de acá. Un, dos, tres. Yo me voy a ir con el inventario reventado de potis. Voy a hacer lo último que me queda de potis. Bueno, chavales. Nada, quedan los últimos minutos del episodio. Estuvimos haciendo potis. Perdón que no me estuve moviendo casi nada en lugar en este episodio. Es que estoy... Piensen que a partir de ahora voy a salir a explorar el mundo. Que sepa el mundo, que marche estoy. Y vamos a hacer muchas cosas muy funis, como hacer un par más de potis e ir a la mina. Espero que les haya gustado el video y chau.